El regidor Víctor Miñano nos informa sobre sus pedidos de mejorar y tener en buenas condiciones los pozos de agua en el distrito de Chicama. Indicó que se han instalado las bombas sumergibles y también se han elaborado tableros eléctricos. Tú lo has manifestado el día 15 de noviembre, ante la preocupación de algunos vecinos, ingresé un documento al señor sugerente de Servicio General, el señor Amaro, para que ver en qué estado están los pozos de agua, ¿no?, del distrito, ¿no?, su mantenimiento. Bueno, me han manifestado por escrito, pues, que los pozos están en buen funcionamiento, han sido arreglados sus tableros también poco a poco, han sido instaladas bombas nuevas, ¿no? Más o menos han comenzado en junio, abril, mayo, hasta noviembre ha habido instalaciones nuevas. En Chiclín han querido desarenar el pozo, pero han encontrado algo muy duro, un concreto muy duro al fondo. Entonces la empresa que iba a hacer esto, ellos vinieron solo a desarenar, ¿no? Entonces ya para eso ya necesita otro tipo de maquinarias y me supongo también sería otro presupuesto, ¿no? Entonces está pendiente el señor alcalde en hacer ese procedimiento para tener un óptimo funcionamiento del pozo, ¿no? También le manifesté sobre la preocupación del mantenimiento y tratamiento del agua, ¿no? Están ellos colocando el clorito de sodio, dice, al 70% y constantemente haciendo evaluaciones del agua si tengan en actos para el consumo humano, ¿no? Regidor, en cuanto al el reservorio del 25 de diciembre, también pues se ha podido haber hecho algo, ¿cuál es la situación actual del reservorio? Sí, el único pozo que tenemos es el de Chiclín, el que está ubicado cerca del Colegio Rafael. El de la 25 de diciembre por el momento me manifiesta por escrito también que no está funcionando. Ellos están a la espera de algunos materiales que están solicitando del jefe de departamento para poner en óptimo funcionamiento. Y también ver el tema de eso del desagüe, la sequía que ha sido desviada por Casa Grande, para determinar ese tema, ¿no? Ya más adelante estoy preocupado también en eso, porque ¿sabes? Somos de Chiclín. Y entonces ya me están dando una pronta respuesta, ellos están haciendo las diferentes coordinaciones con las empresas para ver ese tema del desagüe, ¿no? En la parte de la fiscalización estoy metido en... Voy a tener un documento para ver el tema del recojo de residuos sólidos, ¿no? Es importante ver cómo están las maquinarias, ver cómo están los trabajadores, con cuántos trabajadores cuentan, si estos cuentan con alguna protección también ellos, ¿no? Y ver el tema de las metas, porque por todo eso hay unas metas en las cuales ayer nos hizo una exposición la encargada, la ingeniera, y bueno, vamos por buen camino, ¿no? Y eso es importante porque después el Estado premia a las municipalidades y da un dinerito que esto podría servir para algunos gastos que tengamos en el distrito, ¿no?